Voluntariado es un trabajo comunitario hecho por todos los ciudadanos con mucho amor. Pues mira, lo más importante es que hoy en día es un ícono de la ciudad. Siempre los íconos son puntos de encuentro, puntos reconocidos en la ciudad. Este ya es uno. Tiene identidad, es un barrio que hoy día tiene una identidad propia porque está lleno de colores y es el único barrio lleno de colores en Cali. Y eso hace que el sentido de pertenencia se fortalezca en la gente que vive acá. Terrón Coloreado es una oportunidad de acercar a la gente. Yo veo la pintura como una excusa para que la gente se encuentre en la calle, intervenga espacios públicos que no han sido intervenidos de manera positiva muchas veces por el Estado o con unas gradas mal hechas o lo que sea, un espacio que es de todos porque es Cali, pero que lo hemos tenido como olvidado. Pues me parece importante porque de alguna u otra forma influye en las zonas pues, de manera positiva, entonces por ejemplo le da vida a estos espacios que suelen ser un poco oscuros y lujures en el momento de la noche. Come to Terón Coloreado porque es muy divertido. Que esta familia está contenta es algo muy gratificante y eso llena, es de las pocas cosas que a uno le llenan y lo tocan, entonces creo que es grandioso. Es que Terrón es un barrio bien y que todo el mundo puede llegar, que se ve muy chévere, pues, la gente es muy, muy amable. Es decirle a Terrón Coloreado que son Cali, que no son una parte diferente a la ciudad, no son diferentes a nosotros, al resto de los caleños, ellos también son Cali. Cada que uno sale de aquí muerto del cansancio a las 4 de la tarde, sale uno como nuevo. No importa que uno haya estado aquí pintando lo que sea todo el día, sale un untado de pintura hasta las orejas, del pelo, de todo, pero sale renovado. De dónde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Pues primero un orgullo porque me da sentido de pertenencia como caleña. También porque le enseño a mis hijos a compartir su tiempo, a compartir de su mano de obra. Es una experiencia muy especial porque es como poder dar nuestro aporte a toda la comunidad de Cali, entonces venir a ayudar, a que como pintarles las casas de un color que les guste, que les quede bonito. Todo el mundo tiene carro, ajá, menos nosotros, ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está en bambá. ¿Por qué no venir desde otros lugares para estar con tanta gente, conocer a otras personas? Porque no solamente venir y pintar, es compartir con todo el mundo. En Cali desde creando esta clase de movimientos, porque eso une a todos los estratos y demuestra amor por ciudad, amor por país, y que realmente la gente se sienta acompañada. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Representa algo muy bonito, una colaboración muy chévere, muy bueno. Porque deberían estar era descansando. Aquí tenemos esto como un poco de violencia, pero con esto le quitamos el estigma de que no es lo que la gente dice. Barrio nuevo y nuevas personas. Nueva forma de pensar. Ya al cambiar color, ya de pronto cambiaremos la forma de ver este barrio. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá, todo el mundo come. Es un buen proyecto, sí. Sí, es cuando yo pasé algunas veces, yo he visto las casas con diferentes colores, es muy, muy chévere, muy hermosa. Significa algo que puedo regalar
mi corazón a alguien, porque en Europa todo está lindo, limpio y todo, y ¿por qué no hacer algo para mejorar las cosas aquí? Hey, acá tomamos agua de coco, lavamos en moto, todo el que no tiene anda en rapimoto. Me parece muy chévere porque pues no había visto esto, ¿no? En tantos años viviendo acá. Es algo como de ejemplo y que todos los jóvenes observen que no todo en la vida es baile, rumba, y no también obras sociales que le sirven a las demás personas. Lanzamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, selva espesa, que ni el disco. Antes eran feas y ahora eran bonitas. Y es muy chévere mirar los dueños de la casa, la felicidad de ellos con sus casas coloridas. Entonces, nos encantó el proyecto. De corazón le agradecemos a la fundación, a todas las personas que nos ayudan a pintar las casas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, donde estén, a sus familias y todo, y que sigan para adelante. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Reporting live from the tallest building in Tokyo.